Hey, muy buenas tardes, mi gente de YouTube. Ya saben que les habla Frankie Armour. Y bueno, ya es verdad, ya se hizo el día, llegó el momento, verdad, de hacer el review de los tenis, verdad, de The Rock Under Armour. Verdad, yo sé que varias personas me han dejado, pues, mensajes y aquí en el YouTube, verdad, de que ya quieren que hiciera, verdad, el review de los tenis, así que, verdad, los voy a complacer. Ya que pues todavía tengo camisas para hacer de los videos, ¿verdad? Más videos de camisas, pero ya veo que pues, ¿verdad? La emoción, etcétera, etcétera, pues de que hiciera el review de los tenis, así que los voy a complacer, mi gente. Así que vamos a Jax. Aquí están. Mi gente, ya ustedes saben cómo es la caja, ¿verdad? Libro con su firma de Dwayne Johnson. A un lado la de Under Armour. Al otro lado, aquí está, como pueden apreciar, el precio, el size del tenis. Por el otro lado tiene aquí el Under Armour, bastante grandecito. Y por debajo, y ustedes saben también, todos los detalles de la caja. Y ya saben que este es Under Armour Project Rock 2. Color green bird, yo lo que veo es como un color gris y verde bastante oscuro, así que nada, mi gente, salió el precio de $140 aquí en Estados Unidos, ¿okay? Así que nada, mi gente, ya se lo llevo el momento, ¿verdad? Ya ustedes saben, el sticker, que por cierto lo tengo aquí también, tengo muchos stickers. Así que tengo una ideita, a lo mejor compro una botella de agua y pum, se los pegue, ¿verdad? Para simular que son, que es de The Rock, aunque no lo sea. Así que nada, mi gente. Ya ustedes saben, el papel. Lo será el respect. Y llegó el momento que tanto ustedes esperaban, mi gente. Pum, aquí están los tenis. Así que... aquí están, mi gente, los Project Rock Under Armour, los números 2. Así que ustedes saben que esta marca, ¿verdad? Es como pues, la primera vez muchas personas, ¿verdad? Vuelvo y digo, muchas gracias por su ayuda. Yo no sabía de estas siglas, si es Hover. Esto es una línea que usan para correr, ¿okay? Estos tenis, ¿verdad? Fueron pues, diseñados para la gente que pues, le gusta correr. Así que en mi caso, pues yo uso son los otros tenis que hice el video, que son como azules, que los conseguí en especial. Eso sí los uso para correr. Así que nada, mi gente, ya pueden apreciar. Súper, súper bonitos los colores de estos tenis. Y empezamos, ¿verdad? Como siempre, con el logo de The Rock, color negro. A ver ahí, ¿verdad? Mucha calma. En este lado de aquí, el de Under Armour, color como un color gris oscurito que va con la parte de esto. Yo pensé que iba a ser como un color crema por las fotos, pero no, es como un color gris bien bien diferente, algo bien raro, no es común en unos tenis. Me encanta, cosa que me encanta. Ya saben, Under Armour, el Hover es como un color, se ve color rosa, ¿verdad? Pero es como un color más o menos entre rojo y orange, vamos a decirlo así, como un rojo manzana. Más o menos viene siendo ese color. Ya ustedes saben, esta parte, que la textura bien dura, eso nunca falla. Ya es un color gris oscuro. Pueden apreciar, ¿verdad? Tiene el diseño como de si fueran mallitas entrelazadas, ¿okay? O cordones entrelazados, o como ustedes, ¿verdad?, lo quieran ¿verdad?, ver e interpretar. Ya ustedes saben también, estos diseños es ese mismo color, como un gris mezclado con el verde, está bien nítido, ¿verdad?, que es un color bien bien chévere. Pueden apreciar aquí. Voy a bajar un poquito más. Ahí, ok. Tiene los huequitos, como les digo yo, los respiraderos,
para que así el pie cuando esté sudando se mantenga fresco. Se dan cuenta en esta puerta aquí mismo, cerca de los gavetes, cuando le da reflejo, ¿verdad? Se ve la diferencia de que ya aquí cambia color verde otra vez, con este gris súper, súper oscuro. Que es un gris, un verde más claro, uno más oscuro y el gris. Bien terrible, mi gente. La parte de atrás, ¿verdad? Volvemos a lo mismo, es el mismo color verde. Y esta parte, ¿verdad? Que viene siendo para proteger el talón de Aquiles. Y esto ya ustedes saben, los videos siempre son bien, bien duros. De verdad que te dan un gran, gran soporte, ¿verdad? Para toda esa gente que le gusta correr. Entiendo yo, largas distancias, muchas millas o kilómetros. Así que entiendo yo que es un tenis bien, bien, ¿verdad? Dedicado y preparado, diseñado para eso. El otro lado, ya ustedes saben, Blood, Sweat & Respect, luego Under Armour, lo mismo. Se dan cuenta, ¿verdad? Con más determinación el diseño del tenis. Corre toda esta área de aquí completa hasta acá. Aquí tiene, ¿verdad? Los huequitos, los respiraderos, como yo le llamo. Ya saben, este diseño, ve que es el verde, con este que está aquí. Este diseño, estas líneas, como les he dicho en videos anteriores, ella sobresale del tenis, ¿ok? Que está al lado opuesto de estas, que esto es deep, ¿verdad? Un poco profundo en el tenis. ¿Verdad? Se ve la diferencia. Si se dan cuenta también, ya esto, ¿verdad? Es algo, es un área extra para tú poner el gavete, ponerlo. Y esto aquí, ¿verdad? Son diferentes colores. Viene siendo el mismo gris que hay aquí, lo que pasa es que tiene un poquito más blanco, como por decirlo así, un reflectores, por decirlo de esa manera. Detallitos bien chéveres, ¿verdad? Lo voy a decir ya mismo. Si se dan cuenta la diferencia de la costura, ¿verdad? Completa. Y para acá, la diferencia de este material a este otro material. ¿Sí? De frente tiene este simple detalle que está aquí en verde con el resto que es gris más oscuro, y la suela ya sabemos que es gris, no es gris, mi gente, es un color bien raro, ya que nunca lo había visto, pero vamos a ponerlo como un gris mezclado con crema, algo así. Ya pueden apreciar, y esto aquí es estela bien flexible, ¿ves? Para personas, vuelvo y digo, que les gusta correr largas millas, distancias. Así que por debajo ven ver las diferentes formas, ¿verdad? O diseños del grip en el suelo. Pueden ver completo. Está bien, bien bonito este color. Resalta muchísimo. Ustedes saben que es tri base, tri base. ¿Okay? Así como se escribe tri base. Y como siempre, ¿verdad? Nunca falla el logo de Under Armour y este otro tipo de diseño diferente o el grip diferente a los demás. Ya ustedes también se dan cuenta que estas áreas son un poquito más profundas y son el color verde. También, si se recuerdan, esta área de aquí, ¿verdad? Que es bien sólida, bastante fuerte, resistente. Que entiendo yo que es para, ¿verdad? Cuando las personas sigan corriendo, mantener la firmeza en sus pies. ¿Okay? Así que los gavetes, obviamente, ahora son color verdes, tienen detallitos como puntitos en negro. Ya. Yo sé que no se va a poder apreciar mucho, pero ahí están, como puntitos negros en los gavetes. Así que otra cosa, mi gente, cuando usted estira esto, miren, se dan cuenta la costura, tiene, ¿verdad? Entre, tiene la combinación del color, ¿verdad? Orange con rojo, pueden ver, por dentro.
por dentro están así, ¿ves? El cocido. Entonces obviamente la cuando tú lo vayas a poner, boom, se va a ver como esa pequeña mezcla, ¿ves? Que es algo que lo hace ver bien chévere el tenis. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Que lo hace ver algo diferente. Por dentro de este sand dice Blossom and Respect con la firma, ¿verdad?, de Dwayne Johnson. Es súper, súper, ¿verdad? Comfortable, cómodo. Se siente la que es bastante, bastante de suela. No es una suela fina por dentro o goma. ¿Verdad? Dice Under Armour, el size del tenis. Como siempre, ¿verdad? Se los voy a mostrar como quiera. Tiene el diseño, ¿verdad?, como de la suela o el jacket. Pueden apreciar aquí, ¿verdad?, de las plantas y eso allá de lo que es de su país, de Hawái. Ahí está, mi gente. Y en este lado está lo del side del tenis. Ok, un detalle bien importante, ¿verdad? Tuve que me maté buscando el video de D-Rock por Instagram y fue que este detalle, ¿verdad?, va a estar D-Rock, pueden ver aquí, color gris. Esta área de aquí es una área de sus, ¿verdad?, es uno de sus tatuajes que él tiene y dice que es Mana Protection. Es uno de los diseños, ¿verdad?, como que dice es una protección, algo que te cuida, que te protege de, pues, de las cosas malas, por decirlo así, algo resumido. Así que menciona Mana Fusion, so, entiendo yo que es una parte, ¿verdad?, de lo que es el maná y pues con lo que significará, ¿verdad?, en cuanto al tatuaje, que es como protección, ¿verdad?, que está protegido, cuidándote. Así que de verdad que es un tenis bien, bien bonito, un diseño diferente, ¿verdad?, el color y esta parte de aquí, mi gente, es que no estoy mirándolo bien bien, pero no quiero dejar ningún detalle aquí. Se dan cuenta, este diseño que va con este, pues que sobresale también. Sobresale del tenis, ahí lo pueden apreciar mejor. Y obviamente, ¿verdad?, de igual manera en este lado. Lo pueden ver aquí. Ahí está. Bien nice. Así que mi gente, ya saben, estos son los nuevos Project Rock Under Armour número 2. Así que yo pues tuve la oportunidad. Los compré en Disney Springs, Orlando, Florida. Siempre, siempre, ¿verdad?, las veces, excepto una vez que compré los 4 pares, pero todos los que han sido anteriores he tenido la dicha que cuando llego allí es el último par que queda. Con los rojos me pasó lo mismo. Con los rojos tuve hasta peligro porque los rojos, cuando yo llegué a la tienda había un muchacho que se los estaba midiendo y gracias a Dios le quedaban grandes. No sé qué size era él, pero pues yo lo regular, y estos tenis son 6'9" y al muchacho le quedaron grandes, increíblemente, en esta parte de aquí, porque yo estaba, pues yo simplemente la estaba esperando por él, y en esta parte de aquí le quedaban muy grandes para sus pies, así que pues tuve la dicha y los obtuve, los rojos. Así que nada, mi gente, este es el otro par, ¿verdad? Obviamente todo de lo mismo, ¿verdad? Bien nice, chévere. Así que ya saben, este es el nuevo tenis de Under Armour Project Rock número 2. Y en cuanto a un comentario que había surgido de que iban a salir estos mismos en negro, ¿verdad?, con esto pues rojo, esto así mismo como estaban, la diferencia es que esto iba a ser negro y obviamente iba a traer este diseño, pero no fue así. Así que solamente fueron rumores y comentarios, ¿verdad?, de las personas. Así que nada, mi gente, ya saben, el nuevo tenis, ¿verdad?, de esta edición de D-Rock Under Armour. Espero, ¿verdad?, que de igual manera todos ustedes puedan conseguirlo, se los puedan disfrutar, como yo pues lo voy a hacer eventualmente. Así que no me los he puesto, ¿verdad?, en todos estos días desde que me los compré el sábado, jueves pasado, porque fue jueves,
No me los he puesto, ¿verdad? Porque he querido hacer el video, no quería, pues, hacer estos detalles todos sucios y, pues, ya ustedes saben, yo soy bastante picky o maniático con mis cositas. Así que nada, mi gente, espero que les haya gustado el video. Denle like, dudas, preguntas, ¿verdad? Lo que quieran compartir conmigo, muy, muy agradecido. De verdad que sigo bien contento con los productos de D-Rock. Y pues espero ya el resto de semana poder terminar, ¿verdad?, de hacer los videos de las otras camisas que también ya quiero, ¿verdad?, empezar a estrenarlas. Así que nada, mi gente, como siempre, ¿verdad?, muchas gracias a todos ustedes, gracias por su tiempo y hasta el próximo video.